Un saludo cordial para todos los oyentes de Aguas Profundas, todos mis hermanos en Cristo en Bogotá, todas las personas a los municipios aledaños aquí en nuestro país y también en los otros países que nos escuchan a través de YouTube. Un fuerte abrazo. La serie que estamos tratando es una serie de el adulterio. El día de hoy yo quiero hablar un poquito sobre atender la esposa, atender el esposo. Me parece importante que se pueda hablar. Estos temas son más temas como de familia, pero me parecen importantes. Dentro de los procesos de asesoría familiar, nosotros hemos visto tantas cosas, pero bien lo dijo Salomón en Eclesiastés cuando dijo: no hay nada nuevo debajo del sol, porque en la vida real, pues ya todo se repite, es un ciclo, literalmente es un ciclo. Y la Biblia ya habló de todas esas cosas que hoy estamos nosotros conversando. En el capítulo de Proverbios 7, que es el famoso capítulo de las artimañas de la ramera, veíamos que cómo se viste ella. Ya hicimos un resumen ayer, que es alborotadora, rencillosa, que no se puede estar en la casa, que les encanta estar en las plazas, en las esquinas. Y hablábamos no solamente para mujeres, hablábamos para varones. También veíamos cómo el tema de los besos en la Biblia y cómo esto produce ciertas cosas. Y hablamos pues a los muchachos, ¿por qué no es prudente esos besos, que literalmente son besos pues para un esposo y una esposa? ¿Por qué no son prudentes lo que pasa en el cuerpo, los procesos de excitación sexual, tanto en el hombre como en la mujer, a través de los besos? En el noviazgo, sí, pues un piquito, un saludito respetuoso, y ya no más, porque ese tipo de besos tan apasionados hacen alborotar las hormonas y vienen las caídas en la fornicación. Pero también vimos cómo esta mujer dice que con un semblante descarado dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, salí a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Entonces noten ustedes cómo muchas de estas situaciones vienen disfrazadas con cara de religiosidad, y personas, desafortunadamente, personas usan las cosas santas para pervertir el evangelio del Señor Jesucristo. Usan las cosas santas para dañar personas. Usan las cosas santas para buscar fines sexuales. Y ella, ahí con su atuendo de ramera y todo, viene y le dice: pues, ¿sabe que estaba orando por usted? Y ay, mire, lo encontré. Y hablaba yo ayer, ¿cuántas personas no se involucran en una relación emocional porque alguien viene y dice: ay, estaba orando, el Señor me mostró que eres tú? Y después de que los llevan a la inmoralidad, entonces los dejan botados. Y hoy tenemos una plaga de esto en todos lugares. Ustedes dicen: ay, eso es porque es la iglesia del pastor Frankie, que es una iglesia de liberación. Mentira. La Biblia dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Pero ahora miramos cómo esta mujer dice la palabra: he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes, canela. Entonces hablaba yo, y ayer empecé esto, de la necesidad de atender a la pareja. Y yo quiero hablar de esto en este día, y quiero empezar por los varones. Porque el hecho de que nosotros seamos cabeza no significa que podamos hacer lo que se nos dé la gana y podamos tratar y tratemos a nuestras esposas como se nos dé la gana. Usted debe romper esas iniquidades de falta de expresividad. O sea, usted tiene que aprender a decir te amo. Usted tiene que aprender a dar un beso. Tiene que aprender a dar una caricia. Tiene que aprender a regalar un osito de peluche. Tiene que aprender a dar una flor. Eso lo debe aprender a hacer usted. Y si usted me dice: pues es que yo no soy así y eso nunca lo voy a hacer y mi mujer me tiene que aguantar, se le va a cansar su esposa, se le va a aburrir su esposa, y Dios lo guarde de que otra persona si venga y sea detallista con su esposa y la enamore. Y en la mayor parte de los casos,
que yo he atendido de adulterio de esposas tienen que ver con esto. Tienen que ver con que el esposo no atendía a su esposa. Él no la amaba, la Biblia dice que el amor no hace nada indebido, entonces usted no puede decir yo la amo y se queda callado toda su vida. Usted tiene que expresarlo. Y el hombre jamás le decía que la amaba, jamás tenía detalles, al contrario, era un hombre irónico, era un hombre que la maltrataba verbalmente, a veces la maltrataba hasta físicamente, la humillaba por lo que le daba para comer. Ahí tiene para tragar. Y literalmente era un hombre terriblemente manipulador y ella jamás pues se sintió amada. Y aparece alguien, a veces más joven, que le dice qué bonita eres, qué linda eres, mira cómo te tratan. Y ellas comienzan a escuchar y bueno, bendito sea Dios por las mujeres que se mantienen firmes y no se dejan engañar por el enemigo. Pero esta es una de las maneras como se que ocurre para que entre un adulterio en una esposa, porque no tratan a la esposa de la manera correcta. A mí me parece que los pastores deben ser expresivos con sus esposas públicamente. O sea, un pastor tiene que ser expresivo con su esposa públicamente. Debe coger a su esposa de la mano públicamente. Debe tratarla bien desde la plataforma. No puede ridiculizarla. Y usted dice, ¿por qué dice que hay que hacerlo públicamente? Porque el pueblo necesita ver buenos modelos de matrimonios. Tal cual el pastor, así va a ser la congregación. Conozco un modelo, un pastor que tiene tal vez 100 miembros y él es muy ordinario en su trato, legalista. La trata mal delante del mismo pueblo, la trata mal delante del mismo, es humillativo. Su iglesia nunca ha crecido, es humillativo, es ordinario. Y ella callada porque según él tiene que sujetarse a todas esas arbitrariedades. Ahora el punto no es ese, el punto es que ese hombre ha pastoreado esa congregación por muchos años. ¿Sabe qué pasa con los miembros de la iglesia? Los hombres hacen exactamente lo mismo. Y los jóvenes que se logran salvar a esos sistemas y están en esos sistemas, esos jóvenes hacen exactamente lo mismo. Esos jóvenes repiten la misma historia. Qué tremendo, ¿no le parece a usted? Entonces, yo lo hablo delante del Señor. Y no solo por una apariencia, no, porque lo deben hacer delante del pueblo, pero también lo deben hacer en sus casas. Delante de sus hijos, en lo posible, no pelear delante de ellos. Y si lo hacen, hacerlo de la manera correcta, poder tener una conversación, una discusión de una manera correcta, sin violencia, sin gritos, y que ellos puedan ver cómo se arreglan o cómo se ordenan los diferentes conflictos que pueda haber en un matrimonio. Así debe ser, definitivamente. Y ellos ven estos modelos, dicen, no, mire mi papá cómo respetaba a mi mamá. Mire mi papá cómo era, yo voy a hacer lo mismo. Más que lo que se hace en una clase, nosotros tenemos que hacer restauración, ¿cierto? Pero más importante es no tener que restaurar. Restaurar es difícil porque restaurar es coger los pedazos y volverlos a unir. Y gloria a Dios porque restauramos personas, es difícil. Pero potencialmente no tendríamos que restaurar y quiero que me entienda lo que le estoy diciendo. O sea, si la vasija no se rompe, si se hacen las cosas bien hechas, no tendríamos que hacer restauración. Espero usted entienda lo que yo acabo de decir. Pero lo último dentro de atender a la esposa es que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, sea pastor, sea hombre, sea empresario. Una de nuestras funciones como varones es proveer para nuestra casa. Y Pablo lo dice, el que no provee para su casa ha negado la fe. Es peor, que fuerte ese texto. Creo que es la única vez que Pablo lo dice, es peor que un incrédulo. Y lo colocó en el margen de los varones que no proveen para su casa, para su esposa, para sus hijos, que son mezquinos. Que la esposa todos los días, mi hijo va a dejarlo del diario, mi hijo
déjeme lo del almuerzo, se lo ruego, mijo, déjeme. Y el día que pelea o que está de malas pulgas, entonces sale y se va y no les deja. Y mire a ver usted cómo se defiende. Ese no es un diseño del reino de Dios. Él debe proveer para su casa. Y no es machismo. Gloria a Dios por los hogares donde trabaja el esposo o la esposa. Los dos proveen. Ahí va a haber mucha situación con el tema de la crianza de los hijos. Porque cuando los dos están afuera, ¿quién cría a los hijos? La abuela, la prima, la tía, la hermana, el tío, el abuelo, la persona del jardín infantil. Imagínese los peligros a los cuales son expuestos nuestros propios hijos. Entonces yo pienso sí que el esposo debe amar, debe tratar muy bien, pero también debe proveer, debe ser proveedor para su esposa, para sus necesidades personales, para las cosas que ella necesita comprar, para sus toallas higiénicas, para su ropa interior. Usted dice, ay, ¿por qué dice eso? ¿Cuántas veces yo no escucho las consejerías que son tan mezquinos que ni siquiera eso les dan? Y no es diseño del reino de Dios. Y usted dice, ay, pero eso lo hace la gente pobre. No, señor, hay gente que tiene finanzas que es bien mezquino. ¿Y qué terminan haciendo las esposas? Robando a los maridos cuando se duermen, robándole los bolsillos para terminar comprando lo que necesitan para ellas, porque son gente mezquina. Pensemos en ahora el tema de la parte sexual, y con esto cierro las necesidades que debe suplir el esposo. Le hablo con todo respeto, no es normal que su esposo no la determine sexualmente. No es normal que pasen 8 días, 15 días, un mes y él a usted no la busque. Eso no es normal. Deben buscar consejería. O está pasando algo de tipo físico, o está pasando algo de tipo espiritual, o está pasando algo de con otra persona. Y yo creo que es importante que usted, cuando está en su tiempo de relación sexual con su esposa, entienda que usted no está con su esposa para autosatisfacerse. Que usted debe primero satisfacerla a ella y luego quedar satisfecho usted, porque entonces ella reprime esos deseos y ella se va guardando esto y va llegando el enojo, la ira, porque es que de verdad, con todo respeto, usted ni siquiera se ha subido y ya se bajó y ella queda ahí, pero bueno, y no, ¿qué pasa? No hay un beso, no hay una caricia, yo no llego a mi orgasmo, dice la esposa. Y usted cree que eso es ser muy macho y hacer muy feliz a su esposa, y ella va reprimiendo todo eso, se va amargando, se va poniendo enojada por este tipo de situaciones que yo les estoy hablando ahora. Pero ahora hablemos de las esposas supliendo las necesidades del esposo, y tomé esto por lo que dice acá, porque esta ramera de la historia de Proverbios tiene arreglada la casa, tiene arreglada las colchas, tiene perfumado, mejor dicho, ella está ahí, todo lo tiene en orden. Y hablaba de la necesidad, pues, de que la esposa sea sabia y aprenda a tener muy bien su hogar. Me gustaron las palabras de mi esposa un día que me dijo, a mí me encanta tener mi casa en perfecto orden. Y usted va a ver que ella arregla, limpia, no hay que decirle. Pero como decía yo acá en varios programas, ¿cómo es posible que el hombre sale a las 4 de la mañana a trabajar, llega a las 8 o 9 de la noche, las camas nunca fueron tendidas, no hay comida, la ropa no está arreglada, y ella que hizo todo el día no estuvo en la casa? No le hablo de poner a la esposa en un yugo de esclavitud, pero si usted es esposa tiene que ser sabia, porque su esposo se va a cansar. De verdad que la casa debe estar preciosa, y yo sé que la mayor parte de las esposas lo hacen, pero también escucho muchas historias de esposas que no. Y hablo de muchas mujeres jóvenes que se están casando ahora, que ellas se están casando pensando que van a estar en un palacio con un príncipe azul, y tienen una imagen totalmente desdibujada del matrimonio, y cuando entra la relación matrimonial eso les dura por ahí 8 días, y luego se ponen a llorar y se frustran porque dicen, esto no es lo que yo quiero para mí. También yo pienso que la parte de la comida es importante. La esposa debiera, como también por internet, buscar un cursito de dieta, cómo tener una dieta pues como balanceada con el esposito, para que no se le ponga todo barrigón y todo gordo,
porque después de que los esposos nos casamos, nos comenzamos a engordar después de los 30. Y la idea es que usted pueda, usted como esposa sabia, tenga a su esposo con salud, ¿cierto? Cuide la casa suya, su esposito con salud. Y es muy fácil, a través de YouTube hay muchos consejos que pueden tomar para tener buenas dietas. Pero también pensaba que aun cuando usted no lo ame, usted tiene que aprender a cocinar. Y le hablo a muchas que no aman el tema de la cocina. Y usted dice, no, lo detesto. Y bueno, bendito sea Dios si su esposo cocina. Pero entonces si él no cocina, ay, entonces que contrate una empleada. Y si no hay para contratar a una empleada, es usted, mi hermana, la que debe contratar, la que debe atender a su esposo. No debe ser la empleada. Es usted, aun cuando ella cocine, debe ser usted la que lo atienda. Pero terrible ver esto, que no, todo el día y se va a trabajar, ni una guaromática. El almuerzo le toca comer por fuera, la comida, no hay comida. Y luego ella se enoja y se pone brava. Y yo no estoy colocando a mis hermanas en Cristo bajo un yugo de esclavitud. Dice, ay, pero yo no amo eso. Pídale al Señor que le dé amor por la comida, por la cocina, porque usted aprenda a hacerlo. Y usted, varón, también lo puede aprender a hacer. Pídale al Señor que le dé amor por la cocina. Y le voy a decir algo. Pídale en el mismo YouTube, usted va a encontrar muchas cosas para que usted le tenga una dieta variada y cosas que son fáciles de hacer. Vean, con espinaca usted puede hacer un montón de cosas y tener contento a su esposo. Porque si usted no lo hace, se va frustrando. Pero vea, yo trabajo todo el día, esto nadie lo arregla. Yo trabajo todo el día, me toca llegar a mí a arreglar la ropa, hacerle la tarea a los niños. Trabajo todo el día y no me dan ni agua. Y se comienza a frustrar y luego vienen los conflictos, luego viene la violencia intrafamiliar. Entonces cuando un esposo golpea a una esposa, yo nunca le creo solo a la esposa. Nunca es justificable el maltrato físico. Pero yo también escucho al hombre y le digo, dígame usted qué pasó, ¿por qué es así? Ah, bueno, algunos por iniquidades de violencia. Pero dice, pero es que mire, yo llegué ya a mi punto. Ya ella no puedo tener, no quiere que tener relaciones conmigo. En la casa no hay ningún tipo de orden. Y me cuentan toda la historia. Entonces, bueno, los llevo a hacer un proceso de restauración, pero no solo ministro al hermano que es violento, tengo que ministrar y decirle algunas cosas a la hermana, nunca justificando la violencia familiar. Pero creo que usted entiende lo que estoy diciendo y oro que el Señor le dé a usted ese amor por cocinar. Y le digo, en YouTube hay muchas cosas súper fáciles que usted puede aprender a hacer y sencillas. Ahora, si usted no lo hace, mire, lo que usted esté haciendo hoy, sus generaciones lo van a repetir. Eso va a ser una copia. Lo último, pues yo creo que usted debe honrar a su esposo delante de la gente, respetar a su esposo delante de la gente como él lo debe hacer con usted. Pero lo último es que el Señor nos las entregó a ustedes, espositas preciosas, para que ustedes estén pendientes de la parte sexual de nosotros. Evidentemente el hombre es más sexual que la mujer y eso es entendible, pero la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y la esposa es ayuda idónea en todos los sentidos. Me parece peligroso cuando usted deja de tener, por alguna razón, que porque me enfermé, que porque me duele la cabeza, usted no quiere estar con su esposo y lo repudia. Y qué bueno que una vez a la semana, pero bueno, toda una semana y usted no permitió que su esposo la tocara. Y 15 días y no permitió que su esposo lo tocara. Y un mes y dos meses y usted no lo permitió y ese hombre la busca. Y usted no quiere, que porque ay, que es que cuando era pequeñita me hicieron esto. Entonces sujétese a un proceso de restauración. Porque si usted no lo hace, yo le tengo que decir que usted va a empujar a su esposo a un adulterio. Y no se ponga espiritual, que es que ay, mi cuerpo es del Señor. No se ponga con todas esas cosas espirituales ahí. A mí no me toque. Porque vea, usted está empujando a su marido a ese tema. Y luego llegan y ay, llorando, ese infeliz me traicionó. Y venga, hermana, siéntese. Hábleme cómo era la vida de ustedes de esposos. Ay, no, es que yo no me dejaba tocar. Ay, es que. Pero hermana, él tiene una necesidad que no es solamente pues. Es una necesidad física, o sea, el hombre necesita tener su esposa y usted no lo hace, lo empuja a eso. No estoy hablando que ustedes tengan que estar con sus maridos si están en adulterio o si ellos andan con prostitutas, hay excepciones. Pero la esposa tiene que estar muy pendiente de la parte sexual de su esposo, de
debe atender al esposo. Juntos se deben atender. Señor, en tu presencia estamos. Esta prédica, aunque muy sencilla y sin tanta profundidad, puede estar revelando problemas que muchos estén teniendo en sus casas y en sus familias. Y aún con la sencillez de mis palabras, Señor, tú puedes estar hablando a personas que están escuchando allá, hombres y mujeres, que pueden estar cometiendo serios errores que les podría estar costando con el tiempo su mismo hogar y familia. Me levanto en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, para declarar que esa casa y ese matrimonio no se van a romper. Esa casa y ese matrimonio no se van a hundir. Que tú, oh Rey de Gloria, traerás restauración en ese hombre que me escucha, que es machista, que no ayuda en su casa, que humilla a su esposa, que hasta no provee y que tiene aún problemas sexuales que no ha podido enfrentar. Redarguye a este hombre, es mi oración, Señor, para que busque ayuda y se salve ese matrimonio. Pero oro por las espositas. Cual haya sido su manera de criarse, cual haya sido su sistema de crianza, mi oración es que tú las guardes. Que ellas sean sabias en su casa, como mantienen su casa, como un palacio, como atienden a su esposo. Oro por todas aquellas que no les gusta la cocina. Mi oración, que no les gusta cocinar, que lo detestan, puede ser por alguna iniquidad o por una mala experiencia. Ayúdalas y colócales ese amor, más que por cocinar, por tener muy bien atendidos a sus hijitos y a su esposo. Y esta mujer también, que tiene estos problemas sexuales que no se han arreglado, permite que pueda buscar ayuda para que pueda suplir estas necesidades a su esposo. En Cristo Jesús he orado. Amén.